Navegando decimos que hay baja visibilidad cuando nos encontremos niebla, granizo, lluvia, tormentas, tormentas de arena, etc. La niebla suele estar pegada a la costa y distorsiona el color de las luces y los sonidos. Cuando nos encontremos con casos de baja visibilidad, cumpliremos el Reglamento Internacional de Prevención de Abordaje, que veremos más adelante. Encenderemos las luces reglamentarias y daremos las pitadas reglamentarias. Una pitada larga cada 2 minutos, si somos un barco de propulsión mecánica con arrancada, 2 pitadas largas cada 2 minutos si somos un barco de propulsión mecánica parado y un repique de campana si somos un barco fondeado. Si disponemos de radar, lo usaremos para saber si hay riesgo de abordaje y extremaremos la vigilancia visual. Reduciremos la velocidad. Instalaremos un reflector de radar, aunque no es obligatorio, para aparecer en los radares de otros barcos y evitaremos el tráfico marítimo de puertos, canales estrechos, etc. Estas son las luces que tiene que tener un barco que navega a motor de eslora inferior a 12 metros. Las de costado, una verde a estribor y una roja a babor. Y una todo horizonte de color blanco. Otra opción de luces es para un barco que navega a motor de eslora menor a 7 metros y velocidad inferior a 7 nudos, será suficiente con una blanca todo horizonte. Más adelante se estudiará con detenimiento en Reglamento Internacional de Prevención de Abordajes.